Bueno, en la lista de convocado y la primera lista de convocado de la temporada, la verdad es que hay asuntos que, si no extraños, pero llaman la atención, ¿no? Por ejemplo, no parece normal que haya futbolistas pues, que han tenido la calidad y que la verdad es que el club no cuenta con ellos, ¿no? Por el caso de Ricky, de Buenanote, que no están, luego los lesionados, tanto Roberto como Piti, no está tampoco Larsson, una de las incorporaciones de la temporada. Bueno, lo de Juan Martínez también es un poco normal, ¿no? Tampoco está Fatau y tal. Hay una lista bastante considerable, ¿no? De gente que se queda finalmente en la grada. Hay que recordar que los dos más ilustres de todos ellos, tanto Ricky como Buenanote, el Granada está buscándole una salida, intenta conseguirlo con Ricky. Ricky ha tenido una oferta fundamentalmente de dos equipos de primera división, el Eibar y el Rayo Vallecano. El Rayo llega a pagar la mitad de la ficha del futbolista, el Granada parece que no acepta esa salida y lo de Buenanote parece que está un poco más complicado. Él tiene más mercado fuera de España, eso es verdad, pues un jugador bastante más joven. Es complicado encontrar a alguien que pague traspaso y ya de por sí con asumir la ficha que tiene el argentino es suficiente. Está hablando de cantidad económica realmente importante. Inasumibles para un club modesto del fútbol español tal y como están las cosas hoy en día. Entonces, se supone que durante la próxima semana se buscará una solución definitiva a tanto a uno como a otro futbolista. Y bueno, llama un poco la atención que no esté en la convocatoria de Larsson, que fue el primer fichaje de la temporada, prácticamente. Y no ha entrado en los planes de Joaquín Caparrós. ¿Algún comentario acerca de los que se han quedado fuera? Yo la verdad es que me he llevado una sorpresa de que no vaya Larsson, por lo menos al banquillo, de verdad. No es que sea, pero que lo del banquillo ha llamado a Sauce también, ¿no? Sí, entonces le está dando. Ha elegido como, a un chaval de la cantera de Jofre. Como hemos dicho antes, Miguel y todos los que estamos aquí, que le está dando un toque de atención a todo jugador. No mira nombre ni carnet de identidad. Yo pienso que es una cosa muy correcta. Muy eso correcta. Mientras vaya ganando partido no hay ningún problema. Bueno, pero es que no hemos jugado ninguno. Llama la atención lo de la inclusión de Sofés, claro. Porque es que está Ortuño también. O sea, son dos jugadores que se supone que son delante. Bueno, pero lo de Ortuño es lógico. Ya, pero que te quiero decir. Porque si tú tienes que hacer, si tú juegas con los dos puntas, Machis y el Arabi. Y quita la Arabia, ¿quién pones? Sí, pero que te quiero decir. Has sacado otro delantero. No, si el resultado no es positivo. Sí, pero que son dos jugadores de un perfil muy similar, delanteros centros puros, ¿no? Exacto. Sí, pero son distintos. Ahí es lo que voy. Pero sí. Ortuño, si sale el domingo, como vayamos 0-0, sale. Sí, pero por eso digo que Ortuño y Suces son. Yo de unas prestaciones similares. Yo creo que lo palpable, porque hemos visto mucho entrenamiento. Este hombre dice: el que se entrega, el que pelea en el entrenamiento, el que está con intensidad, ese cuento con él. El que se distrae, el que se disipa por la pista, el que se quita, el que se caquea, con ese no cuenta. De hecho, Suzek es un tío que se mata y apunta muchísimo. Como ese, el Suleiman, que es su niño preferido. Y es preferido porque Suleiman ha tenido la mala suerte de lesionarse en el talón, en fin, pero Suleiman iba para titular, Pedro y Manolo. Suleiman es magnífico, pero bueno, ahí está el hombre, cuenta con él. ¿Por qué? Porque que me está hablando de primera división. Sí, ¿eh? Sí, sí. No vayamos sí. A poner aquí el B en el grande. Sí, claro. Pero bueno, cuando te enfrentas a los centrales que de ahí la Liga Española. Pero Manolo, pero o sea, sí, yo siempre estoy claro. Estoy muchas veces me estoy un poco muy en contra vuestra. Porque el señor Raúl salió con 17 años porque alguien se inventó. El señor Busquets estaba con 19 años en el Barcelona Muniain porque alguien lo metió. Muniain, el señor Caparrós, lo hizo debutar 16 con 16 años. Entonces, yo puedo entender que la primera división es muy compleja, lo puedo entender. Pero sí es cierto que este señor Joaquín Caparrós lo que consigue es que al futbolista que lo pone en primera división, cuando lo ve jugar, parece que lleva jugando toda la vida. O sea, por lo menos lo que hace es que le da toda la confianza del mundo para que desarrolle todas sus cualidades como tiene que desarrollar. Me ha dado la clave para ratificarme en lo que he comentado antes. Si ha metido a Suárez en el banquillo, ha metido a Dimitrescu también del filial como claro. Primero. Está Ortuño en el banquillo, creo que o algo ha pasado en esta pretemporada que no le haya gustado mucho o ha dado un toque de atención. Esto es que los 24 van a poder jugar en cualquier momento y el que esté mejor va a ser el que va a jugar. Con lo cual, o se ponen señores las pilas o no van a jugar, con lo cual los que mejor estén ahora, que eso
solo va a tener razón, estoy de acuerdo con Pedro, porque por desgracia el fútbol resultadista es si los resultados van adelante. Esta semana es bastante factible por el tema del Deportivo La Coruña. Las demás semanas no lo sé. Yo quizá desmonte tu teoría en el tema de Raúl y de Muniain, porque son jugadores. Primero, la cantera vasca es la cantera vasca. Y Raúl es el Madrid. Y hablas del Barcelona, del Barcelona. Pero ¿cuántos equipos de la parte de abajo de la tabla sacan a un futbolista de 18 años o de 17 y lo ponen a jugar de titular? Rochina, el Zaragoza. Bueno, para bajar de categoría. Bueno, correcto, bueno, no estoy discutiendo nada de eso. Tienes toda la razón, pero salió. Que no se arriesgan los entrenadores, no se arriesgan a poner un chaval de Miguel Ángel. Yo estoy totalmente de acuerdo con el planteamiento que hace Miguel, pues yo creo que es correcto, efectivamente. Si los jugadores salen es porque alguien apuesta por ellos, eso está claro. Y mientras antes salgan, mejor. Pero quizá el problema sea, por lo menos esta semana, que estamos hablando de apuestas sobre jugadores que de por sí ya no conocen la primera. Si ya estamos hablando de sacar a un niño, como Suárez o Suleiman, si no se hubiera lesionado, con estos justos que no conoce la primera. Estamos hablando de poner a ese chico con Sissoko, que no ha jugado en su vida en la primera división española y que nunca lo ha hecho de lateral izquierdo. Es decir, estamos hablando de gente joven rodeado por muchas apuestas. Y metemos a un central que tampoco conoce la primera división. La primera división española, como dice Manolo, es muy exigente. Este domingo, sábado, la defensa. Miguel, este sábado viene un Deportivo de La Coruña, verdad que tiene muchos problemas. El Deport es un equipo ganable a pesar de la alineación de circunstancias que pueda poner en lista Joaquín Caparrós, ¿no? Pero a un equipo de primera. Cuidado, ¿eh? Es decir, que vamos a ver qué pasa. Es decir, si a Caparrós le sale bien la fórmula, podrá ir con una cierta tranquilidad a Elche, a lo mejor a volver a apostar. Pero como tenga un traspié, veremos a ver, ¿eh?, los cambios que hace para el domingo siguiente. El fútbol es así, Pedro, si no, no existiría la quiniela. Claro, pero bueno. Yo lo que sí vamos a tener mañana, sinceramente, pienso que vamos a tener buen juego porque ya en los partidos de pretemporada se ha visto. Pero sí lo que creo y estoy convencido que va a suceder es que el Granada Club de Fútbol va a correr durante 100 minutos. Y eso sí estoy totalmente convencido. Y van a correr como equipo, van a defender como equipo, van a presionar como equipo. Y eso sí es seguro. Porque los 11 jugadores que han puesto ahí, creyendo un poco por donde en Miguel Ángel, yo conozco y le he visto dirigir todos los partidos de los últimos 10 años a Joaquín Caparrós. Y conozco la etapa del Levante, la etapa del Mallorca, la etapa del Retiro, la etapa del Deportivo de La Coruña. Caparrós ha tenido siempre buenos jugadores. Caparrós no ha contado nunca con un equipo tan deficiente como pueda sacar mañana. No creo que... El Levante no tenía... Nunca. El Levante Jesús, no tenía tan, Jesús, no, tan buen nunca, equipo. No, no, nunca. Y en Mallorca defendió de hecho. No, no, no. Jesús, nunca. El equipo que Caparrós tuvo el año pasado en el Levante... El centro del campo que Caparrós tuvo el año pasado en el Levante fue un centro del campo de lujo. Digo, el anterior. La segunda... El anterior estuvo en Mallorca, no estuvo en el Levante, solamente ha estado una temporada. Los equipos que ha manejado en Bilbao son equipos de lujo. Los equipos que ha tenido el Deportivo de La Coruña, hombre, no son los mismos que los de Irureta, es verdad, pero el Deportivo todavía mantiene una cierta base. Estamos hablando con un equipo muy limitado, el que tiene al menos, el que va a tener mañana... El de mañana, quizás sí, el de mañana. ¿Vale? Pero que no vayamos a pensar que Caparrós ha hecho milagros con malos equipos, no ha hecho nada. Es un buen entrenador, pero que... Caparrós, como cualquier técnico, necesita material. Y no se os ha ocurrido pensar, de que a lo mejor de puertas para afuera Caparrós dice que tiene el mejor equipo, pero lo mismo pero lo mismo de puertas para adentro habrá cogido a Pina y a Cordero y le habrá dicho, este es el que me habéis prometido. Él habrá en la rueda de prensa, habla de Amorebieta. Claro. Estoy seguro que cuando Amorebieta sale al mercado, este entrenador dice, oye, yo quiero a Morevieta. Para que no me traigáis a ninguno o me traigáis a otro niño, traedme a Morevieta. Ahora, ¿qué pasa? Que Morevieta tiene unas condiciones económicas que el Granada no puede pagar. Pues la va a tener que pagar, porque el Granada la ha pagado con buena nota. Pues si no se lo gasta ahora y la ha pagado con Diakaté, si no se gasta ahora 2 millones por traer. Vamos a ir a la actualidad, porque estamos ya contra reloj. Vamos a la actualidad del Deportivo de La Coruña. Vamos a hacer otra pausa, otra rápida pausa. Vamos a ver cómo viene el Depor, ¿no? A este partido. Es un equipo que también con muchas dificultades, una plantilla incompleta, pero que evidentemente va a intentar hacer un buen partido mañana en Los Cármenes.